Buenos días. Hola, diga. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Guapos están. Vamos a seguir esperando más amiguitos que se unan, a ver. Sí, para me enseñar mi cúter de Jay Papator. ¿Con tu muñequito? ¡Ay, qué bonito el perrito! Hola, profe, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿encerrado? Ay, sí, como todos. Sí, ¿y usted? ¿Cómo ha pasado? Bien, bien, aquí igual, en casa, encerrada. Ay, no queda más. Sí. A ver, que se vayan conectando más amiguitos. Sí. Hola. ¿Sí te escuchan aquí? Ya. Yo creo que así es mejor. Ya que los voy a poner así. Dile algo a la profe, loco. Cuéntale cómo hacen los deberes. Bien. Dile que estás de vago dormilón. Ay. Cuéntale a la profe de los deberes. Dile que sí, estás haciendo los deberes de localista. ¿Qué ves los videos? Dile. ¿Qué ves los videos? Ay, qué bien, me alegro mucho. Ahí está, ¿cómo está? Está más grande, Ethan, ya. Sí. Ya es más travesuras. Sí. Lo que tiene que es una alergia. No sabemos qué es. Le empezó a salir en esta semana. Tentativamente creo que es por lo que transpira mucho. Ah, ya. Estamos haciendo como ser para... que le ve el pediatra y ver qué nos dice. Pero ya está seco. Le estamos poniendo una crema que nos recomendó cuando era pequeña. Ya. Sí. A ver, esperamos un momentito más y a ver si se une más amiguitos. Están dos. Pero creo que tiene desactivado el audio la otra niña. Sí, hay que irnos familiarizando con la plataforma, con este nuevo programa también. Sí. Hola, dile a tu amiga. Hola. Dile a la Ariana. Sí. Dice conectar con el audio. Mira con mi amiguita, ¿ves? Que es la tecnología, ¿no? ¿Cómo va avanzando? Sí. Pero bien, para situaciones como estas está a nuestro favor tener tecnología. Y es lo bueno. Y lo bueno es que también se puede hacer mediante aplicaciones, no solo en el computador, sino, uy, Dios. Sí, también. A ver, ya son los 5 minutos, hemos esperado. Bueno, ahora sí. ¿Cómo ha estado Ethan? ¿Qué actividades ha estado haciendo? ¿Qué estaban las actividades que ella estaba haciendo en casa? ¿Estaba ayudando a papá y a mamá? Sí. Sí, estabas ayudando. En mi cuarto. Sí, en tu cuarto también. Pero habla duro, Ita. Duro, duro. Arreglé mi cuarto, profe. Eso, más duro. Arregló su cuarto, qué bien. Muy bien. ¿Qué más ha aprendido de nuevo estos días que ha estado con los papis?
Sí. Mira, loco. ¿Qué has aprendido? Dice la profe. Dile, ¿qué has aprendido? Pues loco, dile los nombres de los animales en inglés. Dile los nombres de los animales en inglés. El mono. Claque. ¿Cómo es cocodrilo? Ah, ya te olvidaste, qué loco. ¿Cómo es león? Lion. No hagas así, hijo. Mira, este amiguito también. Saludos a tu amiguito. Creo que no tiene audio. Sí. Ariana. No sé si puede escribirle que active el audio a la mamá. ¿Y ustedes cómo han estado con Ethan? ¿Ustedes qué, cómo consideran que ha estado Ethan? ¿Cómo le ha afectado el encierro? ¿Está bien? ¿Qué les dice? ¿Qué les pregunta? Bueno, o sea, él básicamente hace los deberes. Se le ve que extraña salir a jugar. Aquí en la casa juega, pero sí le hace falta el espacio para correr. Ah, ahí están bien haciendo los deberes, aprendiendo. ¿Qué está comiendo? Como full, se les abierto el apetito bastante. Ay, qué bien. Sí, está bien que coma mucho. Los deberes que le envié, bueno, saltándome un poquito de eso, que ayer al descargar estaban saliendo las letras todas negras, no salían con los puntitos para repisar. Es depende del programa que tengan, pero yo les volví a enviar el archivo PDF, que ahí sí queda tal cual está la imagen. Sí, así vi justo en el, yo imprimí la segunda hoja, ah, que nos mandó. Sí. Sí, ahí mejor, porque eso ya depende del programa que tengan, pero mejor me aseguro que llegue bien la imagen, mejor así, mandándoles en PDF. Sí, porque si me llegó en todo, ¿no? Yo dije, qué raro, tal vez se le subió así. Dije, sí. Sí, eso me di cuenta de eso. Dependiendo, es que eso ya depende del programa que tengan, creo, en la compu. Sí, creo que sí. Sí. El Ita pide su break a media mañana. ¿Eh? Ay, muy bien. Él tiene horario de escuela, el break a media mañana, así está en clases, así es. Ah, ya, pues bien, que siga la rutina. Sí. A la amiguita también. Que siga la rutina de clase. ¿Y en clase es calladito como ahorita? No. Normalmente cuando solicitamos decimos vamos a hacer silencio, prestemos atención, suele seguir la orden. Bien. Yeah. Sí, se recibe la orden y se mantiene calladito. Luego, como todo niño, en el momento tiene que hablar, pues habla cuando está hablando. Sí, tampoco es así que estén así en silencio, sí, no. Pero sí, o sea, acata órdenes, que eso está muy bien. Yeah. Sí. Y vamos a mirar, por ejemplo, les voy explicando porque a Ariana no se le escucha el audio, no sé qué le pasó. Sí. Pero, por ejemplo, las actividades que vayamos a poder, por ejemplo, para familiarizarnos ahora mismo con el programa. Yeah. Por ejemplo, yo les voy a compartir, luego yo voy a dar a compartir pantalla. Y abro un documento que también iremos por ahí. ¿Sí lo observa? Sí. Mire, esos son los puntitos que envié ayer de los deberes para que repise los nombres. Justo. Ajá, entonces vamos a tratar de, así nos familiarizamos y estamos mirando, que yo les voy a compartir documentos así, como un PowerPoint también para ser más animado también así la actividad, aparte de que yo les vaya a interactuar, la actividad que yo les pueda interactuar, les voy a hacer, les voy a explicar, pero la actividad que se necesite de mirar una ficha,
pues les compartiré así como lo estoy haciendo en este momento, compartiendo la pantalla. Para explicarle al niño. Y profe, digamos, usted le explica y él tendría que hacer algo, dibujar, pintar, o sea, para tener una hoja o un esfero cerca. Sí, normalmente sí, sí, también. Pero aparte de ello, por ejemplo, si yo voy a solicitar una actividad, pues sería que yo les pido el material un día antes. Ajá, les pediría el material el día antes, o sea, material que tampoco nos complique salir de casa. Sí, entonces sería así, por ejemplo, yo les voy a pedir, me imagino, por ejemplo, el número 4 que vayamos a introducir nuevo. Por ejemplo, le pido semillitas, que normalmente tenemos en casa, a lo mejor tenemos granitos de arroz, tendríamos lentejas, entonces así, cosas que tengamos en casa. Sí, entonces yo pediría eso, que tengan como el día anterior, para que tengan como preparado para realizar la actividad. Ah, ya, chévere. Sí, eso. ¿Y qué más? ¿Alguna pregunta del programa? Porque también se puede compartir. Eso lo estaba viendo, o sea, este programa nunca he utilizado, lo estaba viendo que nomás tiene. Me hice compartir. Ah, que me hice compartir pantalla, fondo de Box. Pues, bueno, tendría que sonar. Ah, también se puede chatear, básicamente. Pero se le vi que es parecido al Skype, más o menos. Sí. Sí. Entonces, sí. Muy bueno. Y profe, digamos, ¿estos vamos a tener clases solo con usted o también con la profe de inglés? Con la profe de inglés también. También con la profe. Y bueno, entendería que el viernes dijeron que nos iban a mandar el horario. Sería, normalmente el ITAN está toda la mañana en la escuela. ¿Las clases virtuales serían que una hora, dos horas o igual toda la mañana? Ya nos mandaría la dirección, nos va a mandar un horario. Entonces, sí, entonces ahí dependiendo del horario que tengamos, pero no va a ser como en el comunicado, sí creo que sí estaba puesto que no va a ser como el horario de clases, porque imagínense todo el tiempo estar conectado así, los niños al final se van a llegar a aburrir, los pequeños más que todo. Claro, lo que pasa es que pones igual, yo digo, o sea, la pregunta va más por el tema de ustedes abarcan, digamos, tienen todo el tema 1, el S1, el S2 para todo un día. Pero en este caso le van a dar solo la introducción y luego mandan a la casa y que nosotros que nos tenemos haciendo la tarea. Zoom. Sí, mandaremos, por ejemplo, si yo estoy dando ahora un tema nuevo, mandaré una actividad relacionada con lo que yo he dado nuevo ese día. Sí, luego tendrán la clase con su profe de inglés también. Pero en este caso sí se podría dar, digámoslo así, dos clases al día. Una con usted y una con la profe. Sí, pero todavía no nos ha dicho la dirección, a ver cómo lo está organizando. Ver el horario, qué horario tenemos. Sí, esto ya les estaré enviando el día de mañana, ya, la dirección. Sí. Eso. ¿Alguna pregunta más? No, pues no hay otra pregunta. Es más la inquietud y ver cómo se va a atender con el teléfono. Pero quedó mudo, callado, loco. Y luego nos vamos con la amiguita. Sí, es que el audio de Ariana no, porque está, pero creo que no tiene, está desactivado. No, es que no lo tiene ni desactivado. No creo que tiene acceso al audio. Sí. Mira, ahí tienes que poner el teléfono para que se te vea a ti. ¿Sí? Cantamos la canción de los buenos días. Canta la canción de los buenos días. Pues si te acuerdas. Cantamos. Sí. Cántate. Cantamos así, mira, uno,
A ver, canta. Estamos dos. Ya, canta tú. Y... Ya, tres. Pero yo no me sé. Tres, canta. A ver si te acuerdas. Enseñémosle a tu papá. Buenos días. ¿Te acuerdas de la canción? Pero canta, loco. Pero es que yo no sé. A ver, yo canto con yo con mi papá. A ver, canta. A ver, enséñale a los papis a ver con la canción de los buenos días. A ver, cantamos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te has olvidado la canción? A ver, otra vez. Canto otra vez. Otra vez, ya se ha olvidado. Es olvidado, Elita. ¿Lo recordamos otra vez? Canta, ver, loco. No, otra vez. No. ¿Sí te está viendo la profe? ¿Ah? Ita. ¿Se te olvidó la canción? No. No se te olvidó. Pero canta, pues, mi amor. ¿No te acuerdas? Sí, te acuerda. ¿Una canción nueva que te hayas aprendido estos días? Cántale la de la selva, ¿cómo es? El camino por la selva. Sí, esa, César. Pero habla, pues, mijo, con la profe. Mira que no va a estar todo el día y ya no le vas a ver hoy día. Sí. ¿Cómo está, profe? Dile. Bien, aquí estoy, encantada de verte. Yo también, profe. Yo también, profe. Bien, estoy pintando el cocodrilo, dile. ¿Qué otro animal viste en el video? A ver, dile los animales que viste en el video. A ver, elefante, muy bien. ¿Qué más había en el video? Monkey. Un monito, un monkey, sí, muy bien. ¿Qué más había? El cocodrilo. Cocodrilo también, muy bien. ¿Y alguno más que no se nos está olvidando? ¿Cuál otro? Sí. El león. El león, muy bien. ¿Otro? ¿Cuál más había? ¿Otro más había? La serpiente. La serpiente. ¿Y cómo hacía la serpiente? Pero hazle más duro, poner la profe no te oye. Y con las manitos así, a ver, ¿cómo hacía la serpiente así? Así hacía. Hazle la profe así. Muy bien. Ya les dibujé a la familia, dile. Sí, muy bonito, he visto el deber. Muy bonito. Ya les dio, profe, los deberes. Sí, yo voy calificándolo todos los días. Uy, esa cosa. Es que el mismo dibujó. Muy bien. Sí. Pero la demanda. La mascota que tiene. No me había contado de la mascota. Tiene un perro, un bulldog inglés blanco. Ya, sí, porque cuando solemos estar en las mañanas conversando con todos los niños, hacemos la asamblea, que se dice, preguntamos cómo están, cantamos las canciones de rutina.
Y suelo preguntar cómo están sus animales, cómo han estado viendo los animales. Pero no me ha contado que tenía un perrito. Ayer me enteré. ¿Por qué no le he dicho que tienes un Zeus? Sí, tengo un Zeus. Sí, ayer miré el dibujito y estaba muy bien el perrito ahí. Sí, de abajo. Ya dirigí mi papito. Sí, juegas con Zeus. Dile que por eso le pinta el perro solo con manchas. Por eso, por si acaso, profe, el perro solo tiene manchas cafés. O sea, el perro es blanco, pero tiene dos o tres manchas cafés, por si acaso. Ah, ya. Por eso solo le pinta así nomás, no le pinta más. Ah, ya. Está bien ahí. Vamos a mirar. Bueno, ahora desde ahora, Ethan, desde ahora las clases van a ser así. Bueno, ahora porque estamos probando cómo vamos a probando el programa. Para irnos familiarizando un poquito con el programa, está. Ya empezaron las clases, empezamos ya el lunes. Entonces, tienes que cantar por aquí todas las mañanas la canción de las mañanas, ¿verdad? Sí. Sí. Y no hay más niñitos, solo dos. Dos están conectados. Es que claro, ayer también se envió, entonces hasta que a lo mejor tienen problemas de internet o no sabemos. Entonces por eso la prueba es entre hoy y mañana, para que se familiaricen los papitos también. Sí. Ethan. Dije hola. Conversa con el profe. Está intimidado por el programa nuevo. Claro, es que es eso también. Por eso tenemos los dos días de familiarizarnos, para que ellos también vayan mirando cómo va a ser el nuevo método de aprendizaje ahora. Mira, así es. Mira, aquí existe una amiguita. ¿Quién es la que está ahí en la otra foto? ¿La de fondo? Sí, No. Ahí Ethan le estoy preguntando, a ver si se acuerda de su amiguita. ¿Qué amiguita es ella? ¿Cómo se llama, Ethan? ¿Cómo? ¿Quién es? Ariana. La Ariana, sí. Es la Ari. Hola, dile, amiga. Hola Ariana, Ari. Dile. Hola, más duro que no más te escuchan. Es que no sabemos qué es lo que le pasa a su micrófono. Creo que no tiene, no sabemos. Y profe, una pregunta. Aquí hay una parte que dice chat. Chatear. Si me pongo ahí, aquí está enviar a todos. Ajá, y todos miramos lo que se está escribiendo. En el momento. Solo. Ajá. Sí, por ejemplo, también. En el momento de compartir pantalla. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo le estoy viendo desde mi celular, porque la Vicky está en la compu. Ah, la Vicky también está, claro. Claro, la Vicky también está en clases igual. Sí, por ejemplo, en esto. Pone anotar. También podemos hacer estampados también. Interesante. Sí. Ramos. Mira ahí tú. Ya está, ahí está tu amiguita.
La Ariana es. Papitos, eso es. Vamos a ir familiarizándonos estos días con el programa. Y empezaríamos las clases de lunes. ¿Sí? Y espero que hayan pasado, que todos estos días estén pasando bien, aunque estemos encerrados, pero que estén bien. Los niños, sobre todo, al estar encerrados, seguro que les está costando estar así, sin poder salir. Sí, eso sí, ahorita ya me está diciendo, papi, salgamos a jugar, salgamos a comprar. Claro. Mira, ahorita. ¿Lista? Más duro un poco. La culpa no es mía, yo soy tóxica. Elisa. Las fallas técnicas. Sí. Me voy a ir las caderas mías, mi mami. Ay. Bueno, así de esta manera va a ser. Vamos, estos dos días, bueno, es para familiarizarnos y ya iremos mirando a ver cómo vamos. Que mañana también se tienen que ir conectando más niños. Esto tiene un límite de tiempo, entonces ya mismo se acaba ya. Ah, ya. Sí, entonces ahí para ir mirando, para que los niños también vayan familiarizándose con el programa, porque... Sí. No. Bueno, Isa, entonces hasta mañana, Isa. Mañana nos vemos otra vez. Dile chao, profe Ethan. Quiero aprenderme mañana. Sí, a ver, chócale. Va por la pantalla, vamos a chocar. Chócale, dice. Mira, chócale, chócame. Chócale. A mañana, chócale. A 5. Muy bien. Ya mañana nos vemos. Cuídate mucho. Chao. Bueno, padres de familia, que estén bien, que tengan un buen día. Igual, profe, que pase bien. Ya nos vemos mañana a la misma hora para seguir mirando a ver los, con más amiguitos para poder interactuar. Ya, ok. Bueno, que estén bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Isa. Ya hasta mañana.